El músico estadounidense Tom Petty falleció luego de no registrar actividad cerebral, esto tras ser atendido en un hospital de Santa Mónica, California, luego de sufrir un infarto la noche del pasado domingo. De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, Petty fue encontrado inconsciente y sin respirar en su casa de Malibú, motivo por el cual fue trasladado de emergencia al Hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, ubicado en la localidad de Santa Mónica. Los médicos señalaron que al llegar al hospital, Petty fue conectado a los sistemas de soporte vital, sin embargo ya no registraba actividad cerebral, por lo que decidieron desconectarlo este lunes. El músico recién había concluido, la semana pasada, la gira de su más reciente material discográfico, Hypnotic Eye, ofreciendo un memorable show en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Tom Petty fue una de las figuras fundamentales en la historia y desarrollo del rock estadounidense de la década de los 70s, principalmente, es recordado por los éxitos conseguidos con su banda, The Heartbreakers. Nació en Jacksonville, Florida, el 20 de octubre de 1950. No había sentido interés por la música o las artes hasta los 11 años, cuando conoció a Elvis Presley, quien filmaba la cinta Follow That Dream, justamente en Florida, cuando decidió cambiar su vieja resortera por discos del Rey del Rock and Roll y Little Richard. Sin embargo, el momento en que decidió que debía formar una banda fue luego de ver la mítica actuación de The Beatles en The Ed Sullivan's Show. Petty formó parte de la alineación de bandas como The Sundowners, The Epics y Mudcrutch. Sin embargo, el éxito llegó hasta la conformación de The Heartbreakers, que con un sonido fuertemente influenciado por el blues y teniendo como inspiración principal temas de orden social y la vida obrera americana. Este sonido fue replicado por músicos como Bruce Springsteen, Bob Seger y John Mellencamp, dando origen así al género denominado Heartland Rock. Tom Petty and The Heartbreakers son reconocidos por dar vida a clásicos temas del rock como American Girl, Free Fall, The Waiting, Breakdown, Learning to Fly, entre otras. Fue tal la influencia de Petty en el rock estadounidense que su banda, The Heartbreakers, es una de las pocas que ha conseguido vender más de 80 millones de discos a nivel mundial, formando parte del selecto grupo de los artistas con más ventas de todos los tiempos. Con información de Orlando Oliveros, Notimex.